Casi que de 10, chavales, o sea, quiero decir El retorno, la vuelta, ¿no? De Daniel Ricciardo a la Fórmula 1 ha sido bastante buena Hoy ha conseguido una P13, pero lo más importante Es que ha clasificado por delante de su compañero De equipo, la posición al final, bueno Tampoco es del todo relevante, ojo Ni tan mal Alfa Tauri, ¿eh? también te digo, porque Habitualmente nos estaba acostumbrando A verla, bueno, pues, de las últimas escuderías ¿No? Hoy la verdad es que por lo menos, oye, mira décimo tercera posición la que se lleva Daniel Ricciardo pero lo importante ha sido eso, ¿no? Como te comentaba, el hecho de haber clasificado Por delante de tu compañero de equipo, un compañero de equipo que conoce ya perfectamente la escudería y por supuestísimo el monoplaza no sobre todo porque vaya lleva con él desde la primera carrera no desde bahrein ha llegado ricciardo nada hace una semanita que se entera de que se tiene que subir al alfa tauri y consigue clasificar por delante de su compa no está muy pero que muy bien y obviamente él también está bien daniel ricciardo estoy contento fue difícil llegar al fin de semana sin saber qué posición iba a hacerme feliz pero ahora mismo la posición es algo irrelevante lo principal para mí era estar de vuelta y sentirme bien de nuevo tras el volante de un coche de carreras y obviamente ponerme al día tan rápido como fuera posible con el Alfa Tauri así que respecto a eso creo que he tenido un buen progreso en estos dos días debemos seguir progresando y además le metemos a la ecuación porque también es por eso por lo que él también está bastante contento que queda por delante de su compañero de equipo claro que no va a decir que al final está muy contento porque Oye, prácticamente cogiéndolo a falta de una semana al Tauri he clasificado mejor que mi compañero de equipo. Obvio, no puedo decir eso a Daniel Ricciardo y dice que bueno, que lo más importante y lo más vital era sentirse bien. Que en el fondo, en el fondo, en el fondo es realmente lo que interesa y lo que importa, sobre todo con este papelón, ¿no? De meterte a mitad de season. Oye, lo principal, mira chicos, realmente, ¿eh? antes de que me preguntéis que qué posición voy a hacer o antes de que me preguntéis si voy a quedar mejor o peor que mi compañero de equipo, mira tú, primero lo que a mí más me interesa es sentirme cómodo con el coche y a partir de ahí ya miramos, ¿no? Coño, estoy cómodo con el coche y coño, encima he clasificado por delante de mi compañero de equipo, así que doble inyección de moral, yo estoy muy contento por tener el Ricciardo, insisto, ¿eh? que el tema de que, bueno, pues se le relacione con el asiento de Sergio Pérez es que al final Ricciardo tampoco es tonto, quiero decir, como también dijo Sergio hace ya un par de días, más de la mitad de la partida seguramente que querrían, ¿no? Ocupar su asiento, el de Red Bull, por tanto, yo con Ricciardo, qué puto cabreo voy a tener, hermano. Si es un bro que flipas, si es un chaval de puta madre, y como te digo, me alegro por él. Cierto es que si las le van de puta madre le va a poner un poco las cosas más complicadas a Sergio Pérez pero bueno mientras Sergio rinda de puta madre no hay problema porque Riquiardo haga estos grandísimos resultados que además tío sinceramente me alegro por él y también me alegro por Tauri que necesitan recoger puntos ojo lo de ella ha sido simplemente la quali pero bueno a lo mejor mañana pasa yo que sé dos tres cuatro tontas y se te cuela Riquiardo o a lo mejor su da dentro del top ten y así AlphaTauri puede comenzar a rascar un poquito de puntos pero bueno de momento Riquiardo volando Jodido día para Carlos Sainz que ha sido la primera vez en este 2023 que se pierde una Q3 que no está presente en la Q3. En ese sentido le estaba también destrozando a su compañero de equipo. Bueno, al final ha tenido que llegar el momento, ¿no? Al igual que a Verstappen que le ha cortado Hamilton la racha de poles. Bueno, pues a Carlos hoy también le ha ocurrido lo mismo, ¿no? También se le ha terminado la racha de en todas las carreras, bueno, en todas las carreras, en todas las cuales de 2023 entrar como mínimo a la Q3. Eso, ese sueño se le ha terminado para el día de hoy, ¿no? En el día de hoy, mejor dicho, a Carlitos Sainz que tiene unas sensaciones un poco encontradas, la verdad. No hemos pasado a la Q3 por dos milésimas. Hay veces que dos milésimas no hacen la diferencia y otras que sí. Creo que va a ser una carrera divertida, por cierto, estas dos milésimas de diferencia respecto a Fernando, eh, que, cl que clasificaba perdón, en décima posición en la Q2. Estamos todos muy cerca, intentaremos ir al ataque y pasar coches, pero está claro que aquí adelantar no es fácil. Habrá que ver qué nos podemos inventar. Hoy la parrilla estaba súper apretada. Se sabía desde antes de la clasificación que no iba a ser fácil pasar la Q1 y la Q2 porque estábamos todos en un pañuelo. El compuesto medio con el que había que hacer la Q2 se me lleva atragantando, ojo a esto, todo el fin de semana y no consigo meterlo en temperatura y me cuesta. Sabía que la Q2 iba a ser difícil, por esto mismo. Vaya, mmm, sinceramente yo no sabía exactamente, ¿no? Que Carlos, por ejemplo, se le estaba tragantando, pues, el neumático, ¿no? El neumático medio durante todo este fin de semana. Gracias, gracias Carlos por, bueno, comentarnos un poco más, ¿no? De lo típico y de lo banal, ¿no? Por ejemplo, Carlos, o por lo menos mejor dicho, Carlos nos especifica un poco más qué es lo que le ha pasado en la Q2 en concreto, ¿no? Y el tema ha sido el compuesto medio. Por eso, mmm, a ver, no estoy sorprendido de que, por ejemplo, Fernando, por ejemplo, Carlos hayan dicho, bueno, sobre todo Fernando, ¿no? Le ha pegado un gran palo a esta nueva configuración, ¿no? A esta nueva modalidad de quali, mejor dicho, ¿no? Es entendible quizás, por ejemplo, en este caso, en el de Carlos Sainz, seguro que en otra quali normal y corriente, pues hubiese montado, no creo que el duro, pero sin ningún problema, hubiese montado, por ejemplo, el neumático blando y así hubiese dicho, "Mira, tomar por culo, así me meto a la Q3" y ya en la Q3 me pego otra vez con el blando, ¿no? Debido a la configuración de hoy de esta modalidad nueva de quali, pues claro, Carlos y el resto de pilotos se tenían que enfrentar sí o sí al neumático medio. Chicos, chicas, sinceramente, a pesar de escuchar las declaraciones de Carlos y las declaraciones de Fernando duras, ¿no? Con este nuevo formato, ¿a mí qué queréis que os diga? A mí, sinceramente, sí que me ha molado, ¿no? Porque es que yo en la Q3 me lo he pasado muy bien y mira, me da rabia, sinceramente, ¿no? Que por el neumático medio Carlos se haya quedado fuera, pero eso también es lo divertido, ¿no? De esta modalidad, que veas cómo un piloto, si tiene un buen monoplaza, puede quedar, por ejemplo, en las primeras posiciones independientemente del neumático que le hubieses puesto, ¿no? Lo de hoy no ha sido el caso, pero bueno, tú imagínate por ejemplo, ¿no? Que hoy Max Verstappen con Red Bull hace primera posición en la Q1 con duros, primera posición en la Q2 con medios, primera posición en la Q3 con blandos. Bueno, hermano, eso es un dominio espectacular, ¿no? De esta forma también podemos ver qué pilotos y qué coches van mejor con qué distinto neumático. Ok, ¿le ha afectado a Carlos Sainz negativamente? Pues menuda putada, hermano, pero a mí, sinceramente, a rasgos generales y sin pensar tan individual como piensa, evidentemente, un piloto sola y únicamente mirando por su propio beneficio, yo intentando mirar por el propio beneficio de la Fórmula 1 y del show del espectáculo. A mí que queráis, eh, ¿qué queréis que os diga? Perdón, a mí sinceramente me ha gustado. Coméntame abajo a ver qué es lo que te ha parecido a ti esta nueva modalidad. Le va a tocar inventar mañana a Carlos Sainz, que además también está un poquito vendido porque su compi sale bastante más por delante. Así que tampoco le va a poder ayudar estratégicamente. Tampoco, la verdad, Carlos a Leclerc, pero bueno, es una putada, la verdad, el día de hoy para Ferrari, que además ha visto como un equipo cliente suyo, Alfa Romeo, ha clasificado prácticamente mejor que ellos. Vale, sí, Leclerc se ha metido ahí en entre millas de los dos, pero hostia, que Juan Yu y su hermano ha clasificado por delante de Leclerc, ha clasificado por delante de Carlos, ha clasificado en definitiva por delante de Ferrari. Vaya pintada de cara hoy, la verdad, la de Alfa Romeo a Ferrari. Mañana será otra historia, pero bueno, interesante lo de hoy de Alfa. Yo os decía, ¿no, chavales? Que a Fernando la verdad es que la modalidad esta nueva de Quali no le ha gustado en absoluto, pero vamos a fijarnos más en específico en qué es lo que dice sobre sus sensaciones del día de hoy y sobre sus vueltas, ¿no? En esta sesión de Quali, que ya, bueno, pues ha terminado hace bastantes horitas. Cuando estábamos a cuatro décimas de la pole en muchas carreras estábamos terceros y ahora estamos octavos porque todo se ha apretado, pues en la zona alta, pero intentaremos remontar. La verdad que la crono fue muy apretada. Estamos a cuatro décimas de la pole, que es más o menos, bueno, pues nuestra distancia dentro de lo que acabe normal, ¿no? Así que por ese lado bien, dice Fernando. Por una décima creo que estábamos cuartos, así que estoy contento con cómo ha ido el coche. En los libres tuvimos algunos problemillas, pero en la clasificación me he sentido bien. Rápido, la verdad es que Es cierto que yo antes en el vídeo anterior Que aprovecho para, bueno, pues recomendártelo Si quieres, el tema del resumen, ¿no? De la cual y demás, yo te he dicho que bueno Que estaba un poquito triste con el Checo, con Carlos, con Fernando Pero sobre todo estos dos últimos Checo y Fernando, a pesar de No haber clasificado en una buenísima, excelente Posición, por lo menos dentro de lo que cabe No están a 7 a 8 décimas De los tres de delante, ¿no? Están pues como dice Fernando, décima, décima y media, dos décimas Dos décimas y media, ¿no? Como muchísimo Es cierto, como te digo, ¿no? Noveno y octavo si no me equivoco, respectivamente Checo y Fernando, ¿no? Eh, pero como te comentaba, Fernando no está muy lejos del podio. Venga, vale, a lo mejor me acabo de fumar un porro, a lo mejor acabo de tirarme un triple, vale, venga, va, puede ser. Pero de esa cuarta, de esa quinta posición es bastante asequible. Y bueno, por el lado de Sergio Pérez... Más cuartos, más tres cuartos de lo mismo. Bueno, ahora mismo no sé cómo se dice esa expresión. O si no incluso más, ¿no? Debido a llevar un Red Bull. La crona ha estado muy guapa, como te digo. Porque además también debido a esta nueva mola, eh, modalidad. Todos los pilotos con, eh, contaban con dos nuevos juegos de neumático blando. Por tanto tenían dos intentos. Chicos, ¿qué queréis que os diga? A mí sinceramente me ha gustado. Yo lo siento, Fernando, la verdad que no te haya molado, bro pero tío a mí sinceramente desde el punto de vista del espectáculo me ha molado bastante insisto no ha beneficiado ni a Sergio ni a Fernando ni a Carlos ¿eh? esta nueva modalidad pero yo qué sé tío también es que a mí me gusta cosas nuevas no probar cosas a mí no me importa no soy reacio no no soy Venga, va, vamos a quedarnos con lo mismo de siempre, ¿no? Coño, venga, va, va, vamos a probar, vamos a hacer las cosas bonitas, ¿no? Cierto es que a lo mejor se ven perjudicados los entrenamientos libres porque hay menos juegos de neumáticos, vale, venga, va, puede ser, pero bueno, a ver, realmente antes cuando hay juegos más tampoco es que la audiencia viese mucho más los libres, ¿no? Quiero decir, al final somos cuatro o cinco frikis, somos bastante más eh, chavales Ya lo sabéis, pero bueno, ya me entendéis, somos cuatro o cinco frikis los que nos vemos solamente en los entrenamientos libres, ¿no? A mí la verdad es que... Sí que me ha gustado, sí que me ha gustado la y de hoy. Qué hype además también, chavales, porque claro, insisto, ¿no? Entiendo a Fernando, entiendo a Carlos, entiendo a cualquier otro que se queje porque al final el piloto va a mirar por su propio culo, punto, se acabó. Pero claro, como espectador le hace también emoción otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, la parrilla de salida de mañana, señores. Vamos a volver a ver un poquito 2021, ¿no? Max Verstappen en segunda posición, Lewis Hamilton que va a partir desde la pole posición y lo que os traigo a continuación son dos últimas declaraciones que por cierto, aprovecho para comentarte que ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis. A ver si llegamos a esos eh, 250.000. nada no, todavía queda fila Ya sabes lo que te comentaba y también tengo por aquí debajo las redes sociales. Lo que te estaba diciendo, dos últimas declaraciones, ¿no? Una de Horner sobre lo que espera para mañana en esas primeras dos curvas <laughs> y una última declaración de Hamilton que se le ha preguntado sobre, "Oye, ¿te vas a chantar porque Max lleva el Red Bull de este año o no?" Vamos a ir primero con Christian Horner. Creo que si los dos pasan por las dos primeras curvas, vamos a tener una carrera emocionante. Pero con estos dos, sabes que hay una gran historia, que hay una gran historia detrás de ellos. Va a ser una salida increíble, eso está claro. Joder, es que es a lo que yo me refería, ¿no? Mañana, hermano, casi cualquier aficionado va a estar pendiente, ¿no? A esa primera vuelta, a esas primeras curvas, a ver cómo se tira Hamilton, a ver cómo se tira Max Verstappen. Max, que yo creo que mañana tiene que ser un poco, oye, mente fría, un poco tranquilidad. No hace falta que adelantemos a Hamilton. Eh, nada más frenemos en la primera curva. Tengo por delante muchísimas vueltas. Tengo un Red Bull. Gestiono mejor los neumáticos. Cuando paro a boxes, tengo unos mecánicos que van folladísimos cambiándome las ruedas. O sea, quiero decir, mañana Max lo tiene todo muy, pero que muy a favor. Así que, tranquilidad, ¿no? Por la parte de Luis Hamilton, por ejemplo, en cambio, sí que pienso que Luis va a ir pff, con el cuchillo entre los dientes, va a ir a muerte, porque sabe que quizás tiene... Ciertamente una pequeña, gran eh, diferencia ¿no? entre monoplazas, entre su monoplaza y el monoplaza de Max Verstappen. Pero bueno, eso no quita que a lo mejor, hermanos, pasen cositas durante el Gran Premio. Yo que sé, una bandera roja. Yo que sé, eh, un virtual eh, safety car. Un safety car normal y corriente. Vete tú a saber, ¿no? El tema, de, el tema de la meteorología sabemos que no va a influir en nada porque la probabilidad de lluvia es prácticamente cero. Así que es cuestión de ver qué es lo que ocurre en pista, ¿no? Dicho esto, si queréis, vamos a aprovechar, ¿no? Para ir con esa eh, última declaración que os había comentado. La declaración de Luis Hamilton sobre si, bueno, si se va a chantar, ¿no? Porque Max Verstappen va a venir por detrás y con un Red Bull. ¿Hacerme a un lado para dejar pasar a Max? No, 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 ni de coña, no me muevo. Ciertamente será rápido, no será fácil seguirle el ritmo, pero ciertamente no me rendiré. Si tengo la oportunidad de mantener el puesto, lo haré, no lo dejaré, sin luchar. A ver, eh, lo inteligente quizás, lo inteligente quizás, ojo, te digo quizás porque por ejemplo hoy Mercedes ha sido el coche más rápido en una vuelta. Vale, sí, por tres milésimas es prácticamente insignificante, pero bueno, que hoy Mercedes ha tenido coche, ¿eh? Porque te iba a decir, a ver, lo inteligente mañana es que Mercedes piense que esa no es su pelea, que esa no es su guerra y que se olvide de la victoria. Bueno, bueno, que no es su pelea, vale, ok, en cuanto a puntos, eh, estás muy por detrás, pero es cierto que en cuanto a situación, o sea, en este Gran Premio en Hungría... Hombre, a una vuelta ha sido más rápido que el Red Bull, ¿no? Así que a ver mañana la estrategia que quiere hacer Mercedes. Lo que sí que sabemos es la estrategia de Hamilton, ¿no? La mentalidad de Luis Hamilton, que es ir a muerte, es ir a cuchillo, es ir a dar lo máximo que tenga, hermano. Y oye, si me adelanta, que me adelante, pero que, oye, eh, me he adelantado porque yo me he dejado aquí, hermano, los puños, los codos para intentar defenderme, ¿no? No le voy a dejar la puerta abierta a Max Verstappen. Ni muchísimo menos. Me encanta, me encanta. Ojalá veamos una especie de 2021 mañana. No sé, insisto, ¿no? Cuánta ventaja de sobra va a tener Verstappen sobre el Mercedes de Lewis Hamilton. Espero que no mucha. Espero también que gracias a este circuito, pues bueno, la pelea por esa primera posición sea interesante, ya que no es muy fácil adelantar, ya que aquí el efecto de RS no es tan grande. Y por tanto Red Bull no tiene tantísima ventaja. Pero también es cierto que han traído este nuevo paquete de actualizaciones. Que bueno, que puede rendir magníficamente bien mañana. En carrera, porque no es lo mismo el ritmo de una vuelta que el ritmo de un gran premio.